You don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Forced like I'm Obi. You know the one Kenobi. Force fed baloney by phonies. Just wanna rule the world. Call me Mr. Steel Girl. Easy gave me the referral. Now he's worried. Aprilia es la marca de motos deportivas del grupo Piaggio, con su sede en Noale, Italia. Se fundó en 1962, empezó construyendo bicicletas, luego siguió con ciclomotores y en el 2004, cuando ingresa al grupo Piaggio, se abocó a las motos deportivas. Con 54 títulos mundiales y alrededor de 300 victorias, Aprilia es actualmente el constructor occidental con mayor número de victorias en la historia del motociclismo. La marca ingresa nuevamente a Argentina en el año 2017, con motos de excelente calidad y tecnología de punta a un precio súper competitivo, haciéndolas actualmente unas motos muy interesantes en su segmento. La Giver 900 evoluciona de su antecesora a la 750 para cumplir con las normas Euro 4. Posee un motor bicilíndrico en V longitudinal a 90 grados, refrigeración líquida, doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro. Con 896 centímetros cúbicos, desarrolla una potencia de 95 caballos a 8.750 revoluciones por minuto y un torque de 90 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Entrega el poder a medio régimen y tiene más torque que la 750. Cuenta con un chasis mixto tubular de acero y un basculante de doble brazo de aluminio. Siguiendo con las suspensiones, adelante cuenta con una horquilla invertida Kayaba de 41 milímetros y atrás tiene un monoshock montado lateralmente. Ambos son regulables en extensión y precarga. En cuanto a los frenos, son desarrollados por Brembo y firmados por Aprilia. Adelante tiene pinzas radiales de 4 pistones con doble discos de 320 mm y el trasero es una pinza simple con disco de 240 mm. Cuenta también con ABS doble canal desconectable. Este equipamiento hace que la frenada sea muy potente y brinda mucha seguridad al conductor. Si hablamos de su paquete tecnológico, el punto más destacable de esta Giver es que posee aceleración electrónica Ride-by-Wire. Fue la primer moto de serie en el mundo en traer esta tecnología. Así como lo oís, este cable está de adorno porque la aceleración es electrónica. Para dosificar el carácter del motor, ofrece 3 opciones de mapeo, Sport, Touring y Rain. Este último reduce los 95 caballos a 70 para poder acelerar con más seguridad en condiciones de baja adherencia. Cuenta también con 3 niveles de control de tracción, siendo el nivel 1 el de menor intrusión. Estas distintas configuraciones en el manejo son realmente muy interesantes y útiles, porque permite ir adaptando la moto dependiendo del tipo de manejo que uno quiera y las condiciones del entorno. Uno puede ir probando las distintas configuraciones hasta encontrar el que más cómodo le quede. Posee una pantalla TFT de 4,3 pulgadas, muy completa y fácil de ver, ya que cambia de color, de fondo, dependiendo de la luz de ambiente que haya. En la pantalla podemos encontrar información sobre velocidad, RPM, hora, kilómetros totales y parciales, consumo real y promedio, los distintos ajustes como los modos de manejo, niveles de control de tracción y ABS, entre otras cosas. Un punto flojo de esta pantalla es que no cuenta con medidor de combustible, pero sí tiene un testigo que se enciende cuando entra en reserva y esta dura aproximadamente 30 kilómetros. Cuenta también con AMP, Aprilia Multimedia Platform, que es un sistema que permite conectar el teléfono vía Bluetooth y así obtener información de llamadas o GPS en la pantalla de la moto o información de la moto en el dispositivo móvil. La iluminación no es uno de los puntos fuertes de esta moto, ya que viene de serie con luces halógenas. En esta unidad fueron cambiados por Krilled. Una de las cosas que me enamoró de la moto es el sonido del motor y del escape. Aparte de la disposición debajo del asiento, detalle que me encanta, su sonido ronco y las contraexplosiones que tira al bajar las revoluciones en las primeras marchas son detalles muy llamativos y más viniendo de serie. En mi opinión, no es necesario cambiar este accesorio, solamente si se quiere disminuir de peso. Ya que hablamos de peso, les comento que en este modelo el fabricante declara 218 kilos aproximadamente. La capacidad de su tanque es de 15 litros,
pudiendo hacer con ello aproximadamente 200 kilómetros. En líneas generales es una moto con un lindo diseño italiano, bastante robusta y alta. A pesar de esto, la posición de manejo es muy cómoda y sus manetas son regulables en 4 posiciones. Su radio de giro es corto, por lo que en ciudad puede ser un poco tosca. Pero las autopistas o rutas son el escenario ideal para esta bestia, donde se comporta de manera muy estable a altas velocidades. Es muy potente y con muy buena adherencia al piso, transmite mucha seguridad, inclusive dándole gas. Gracias por ver el video, si les gustó el contenido los invito a suscribirse al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Bite me and you'll break them. Your teeth will be vacant. I don't need to be patient, man. I breed entertainment from the streets, not the basement. No, see, I've been baking like your mama's casserole. She makes me. I turn on the radio when you hear some shit. Your throat all slit if you don't post this. And I won't be missed. Hell no, I'm pissed. I'm the only rapper in this game worth shit. I go it on my own, don't need nobody's help. I do it all alone, I'ma do it by myself. All these lyrics on my own, you won't put me on the shelf. Every punch that I throw. I can send your ass to hell, better run, bitch, now. You don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. No, you don't wanna fuck with me. Cause if you try to fuck with me, right. I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet, you don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet underground.